Yogi Tea, la magia del té ayurvédico, patrocina esta entrevista. Un regalo entrevistar de nuevo a nuestro queridísimo Ramiro Calle, lo digo de corazón, tú lo sabes, él lo sabe, pionero en las enseñanzas de yoga y meditación en España hace ya más de 50 años, no nos vamos a cansar de decirlo nunca, que quede bien claro, para quien no lo sepa. Bueno, explorador incansable de numerosas tradiciones de Oriente y Occidente. Por su centro de yoga Shadak han pasado en estos años más de 500.000 personas de todo tipo, lleva escritos cerca de 300 libros, un gran número de conferencias, talleres en diferentes, no solamente en España, sino en diferentes países, y hoy nos va a hablar de su experiencia espiritual, de su vida, de su autobiografía espiritual, del libro prologado además por su editor, por Agustín Paniker, que aquí lo tenemos, así que muchísimas gracias, por cierto, por habernos enviado el libro, por habernos facilitado el guión para esta entrevista, que yo creo que va a ser muy, muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cuándo empezó su impulso, cuándo sintió el impulso espiritual, de sus primeros libros, viajes a la India, encuentros con falsos y verdaderos maestros, en fin, vamos a hablar, vamos a intentar hablar que nos cuente, que es, pues podría ser una entrevista larguísima, pero vamos ya con ello. Autobiografía espiritual de Ramiro Calle. Querido amigo, qué agradable y qué satisfacción tenerte de nuevo aquí. Pues muchas gracias. Aquí de nuevo para tratar un poco de explorar en las sendas de la conciencia. Y te agradezco, sí, que hayas citado ya, como adelanto, mi autobiografía espiritual, prologada por Agustín Paniker, mi editor y gran amigo. Y te lo agradezco por dos razones. Una, porque es un libro muy sentido, en el que yo he puesto el alma, el corazón, lo mejor de mí para poder identificarme así con los otros buscadores espirituales, y en segunda y segundo porque se vierten de paso en esta autobiografía espiritual también muchas enseñanzas y todo lo que ha sido pues mis noches oscuras del alma y mis pesquisas. He sido un poco como un detective espiritual o metafísico, y todo se refleja en esta autobiografía espiritual, que es uno de mis libros sin duda más intimistas y también más querido, porque un autor lo que tiene que tratar de hacer, sobre todo en el ámbito del espíritu, es poder conectar con sus lectores, pero no viéndolos como lectores que van a consumir su libro, sino como verdaderos buscadores espirituales con los que va conjuntamente a recorrer un camino, a tratar de recorrer la larga senda de la espiritualidad y de la autorrealización y la autotransformación. Y todo ello, tú que lo has leído, sabes que se habla a fondo en esta autobiografía espiritual que publicó hace un tiempo Kairos y que vamos a reeditar pues en unos meses. Qué bien. Bueno, la primera pregunta es imprescindible hacer, preguntarte, valga la redundancia, que ¿cuándo empezaste a sentir el impulso espiritual? A los 15 años de edad. Seguramente antes. Lo que pasa es que antes no tenía conciencia o una conciencia tan viva de ese impulso espiritual. Pero yo recuerdo ya que a los 6 años de vida, creo que ya lo relato en mi autobiografía espiritual, hablé con mi padre y le dije: papá, yo nunca voy a tener hijos. Mi padre se quedó realmente conmovido y alarmado y me dijo: ¿por qué? Y le dije: porque yo lo que quiero es encontrar el hijo del espíritu. Y solamente si fracaso en el hijo del espíritu, pues me plantearía ya el hijo de la carne. Y tenía entonces 6 años. Y desde muy, muy corta edad, pues yo absorbía totalmente las inquietudes místicas, espirituales de mi madre, María del Mar, que fue mi primera gurú y que me despertó un enorme interés por la literatura en general, sobre todo por la narrativa espiritual y por Oriente. Luego tuve una gurú maravillosa que ya me ayudó a encaminar toda mi vida psicológica y espiritual, que no ha sido nada fácil porque yo he pasado muchos desvelos, he tenido
muchísimos altibajos emocionales y espirituales, y de hecho pues me sometí primero, cuando era casi un niño, al psicoanálisis, y afortunadamente a los 15 años de edad encontré el yoga, que fue realmente el mejor regalo que yo he podido encontrar también para reorganizar mi vida psíquica. Además de tu mamá, ¿qué personas influyeron más desde tu niñez y adolescencia en tu camino espiritual, tu iniciación Pues, espiritual? Aparte de ella, que además era poetisa, era mujer muy avanzada para su época, tenía una fenomenal sensibilidad. Aparte de ella, sin ninguna duda, claro, mi hermano Miguel Ángel, al que yo sacaba 16 meses y siempre tuvimos una unión extraordinaria y fuimos cómplices y compartimos todo tipo de experiencias. Y luego apareció casual o causalmente en mi vida una persona que ya definitivamente me iba a dar el toque para adentrarme lo máximo en el ámbito del yoga. Era un mexicano llamado Rafael Mastialelli, que en esa época además su madre era muy famosa como bailarina, llamada Rosario, y que era la pareja de un gran bailarín mundialmente conocido, que era Antonio. Rafael Mastiarelli pues me empezó a hablar de lo que es el yoga, el zen, el tantra, la mística oriental, y todo eso lo recibí encantado cuando tenía 15 años y movilizó todos mis potenciales internos para convertirme a partir de ese momento en un verdadero sabueso de la más alta espiritualidad. Por eso digo que soy un poco un detective metafísico y un explorador incansable, con sus altos, con sus bajos, con sus noches oscuras del alma, de lo que es la conciencia. ¿Recuerdas cuáles fueron tus primeras lecturas? Sí, por supuesto. Una de ellas, creo que común a muchos buscadores espirituales de aquella época, el Siddhartha de Hermann Hesse, también el hindú de Hermann Hesse, los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig y tantas otras, horizontes perdidos, todo aquello que me aproximaba a ese otro estadio de la conciencia que está más allá de lo puramente material, conceptual, o sea, todo aquello que me abocaba a poder encontrar respuestas o un sentido al aparente sinsentido y absurdo de esta existencia humana. Además, desde el Zen hasta Freud, una mezcla ahí tremenda. Freud, Adler, Jung, Lacan, los grandes psicoanalistas de todas las épocas, también entré en el verdadero esoterismo. Hablo del verdadero esoterismo, no de las ciencias adivinatorias, no, el esoterismo profundo, enfocándome en las obras de los grandes esoteristas franceses, desde Papus a Stanislas de Guaita y tantos otros. También indagué por ahí, indagué mucho también en la psicología de Oriente y en la psicología de Occidente, y no perdía ocasión de poder encontrar fuentes para mi autorrealización. Como en España, con la censura era imposible conseguir libros de estos temas, los pedía a México, a Colombia, a Argentina, a Inglaterra o a Francia. Aquellos años indudablemente fueron muy difíciles, porque nadie nos abría sendas aquí en España para poder investigar en estas tendencias orientales de autorrealización. Pero yo me las iba arreglando para encontrar focos de cultura y espiritualidad, como era una librería, entonces casi muy clandestina, con una trastienda donde se celebraban misas masónicas, que esta era una librería que estaba en la calle Víctor Pradera, que se llamaba Armenteros, porque su dueño era Jesús Armenteros, un personaje realmente fascinante y de novela. También acudía
a la librería argentina, que traía también muchos libros de manera clandestina, hice amistad con la dueña, que era Lucita, y así sucesivamente iba buscando la manera de hallar, pues eso, obras de todo tipo, personajes de todo tipo que me pudieran ayudar en la búsqueda espiritual. Pasé pues desde por la metapsíquica, el espiritismo, las grandes sociedades secretas. De hecho, tengo un libro con la editorial Mandala ahora reeditado, que es de las grandes sociedades esotéricas. En fin, era una búsqueda, te diré, exhaustiva y fatigosa en mi necesidad de hallarle a la vida un sentido, un propósito y sobre todo un significado. He leído en el libro que, bueno, sí, realmente una de las visitas a un sanatorio psiquiátrico te dejó marcado, ¿no? Indudablemente. Teníamos amistad con un psiquiatra que ha muerto pues no hace mucho, que era un hombre muy notable, Alfredo Rego, y él me llevó al hospital psiquiátrico. Entonces se llamaban tristemente manicomios, palabra degradante, pues me llevó al de Cien Pozuelos, y claro, lo que allí tuve ocasión de ver era realmente estremecedor. Qué horas aquellas, viendo personas que padecían esquizofrenia, catatonia, paranoia, una atención realmente decimonónica y espantosa, porque tristemente en España, como en tantos otros países, durante muchos años o siglos no se ha sabido prestar la atención que se merecen las personas con desórdenes mentales. Es una lástima, pero es así. Han sido otros de los grandes olvidados en nuestro país y todavía, de alguna manera, pues las personas que tienen depresión o ansiedad muy intensa se siguen sintiendo un poco desasistidas. Yo creo que hay que prestar mucha atención, no solo a los enfermos del cuerpo, sino a los enfermos del alma y de la mente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, he estado transmitiendo, si se puede llamar así, los pocos conocimientos que tengo de Tai Chi, de Qigong, en un sanatorio psiquiátrico en Madrid, no voy a decir el nombre, ¿no? Y realmente he visto cosas que no me han agradado mucho, ¿no? Por lo, en el sentido de lo que tú dices, ¿no? Y creo que es necesario que se le dé la importancia que merece una enfermedad mental, ¿no? Y no solamente que digan, estás malito, pues ahora el médico puede recetar un antidepresivo y ya está, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que es mucho más que eso. Bueno, ¿quiénes fueron tus primeros maestros? ¿Has tenido muchos? ¿Quiénes fueron tus primeros maestros? Sí, yo empecé a leer a los maestros hindúes, luego maestros budistas, empecé a prepararme yógicamente a fondo, incluido el Hatha Yoga, pero yo al principio despreciaba un poco el trabajo consciente sobre el cuerpo, luego me he dado cuenta de que es esencial, somos un cuerpo también y podemos utilizarlo como herramienta en el crecimiento interior por la conquista del cuerpo, la conquista también de la mente. Y asistí, me llevó mi madre, algo otra vez que la tengo tanto que agradecer, como es tantas cosas, me llevó a recibir clases de un maestro hindú que se había establecido en las afueras de Madrid y había puesto una pequeña escuela de Hatha Yoga. Se llamaba Kapala Dharasana Roy y enseñaba asanas, especialmente asanas, pero tuve ocasión ahí ya de afrontar, confrontar, conocer, experimentar mi cuerpo como si fuera un laboratorio viviente. Yo comencé por tener un centro de yoga por correspondencia que se llamaba Asana, donde enviaba apuntes de yoga y espiritualidad a muy diversas partes de España, donde me los solicitaban. También di clases a domicilio de yoga a diversas personas y después conocí a una fabulosa profesora de yoga, Seid, después de yo conocerla, a una enorme y gran profesora de yoga
que era Almudena Auriemena, con la que me casé. Fue mi primera esposa, estuvimos en convivencia durante 10 años y tuvimos ocasión de indagar mucho en la espiritualidad. Juntos fundamos el centro de yoga Sadak, que lleva ya 51 años, que yo no lo hubiera podido fundar sin ella, lo reconozco, porque la que realmente estaba muy preparada por su complexión también física, era una persona con una naturaleza física extraordinaria para el Hatha Yoga, la que pudo empezar a dar las clases, indudablemente fue ella. Y empezamos ahí a compartir pues este gran y precioso trabajo en un centro de yoga que comentaba y que era un albur, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con él. Y Almudena daba clases de yoga físico, yo daba también clases de meditación y luego empezamos a viajar a partir del 1972, porque el centro de yoga lo inauguramos en enero del 1971, a partir del 1972 empezamos a viajar por toda la India, por Sri Lanka, por otros países de Oriente. Y nuestra labor era buscar maestros, mentores, ponernos a los pies de todas las personas que considerábamos que nos podían impartir sabiduría y entrevistarles. De estos viajes nació un primer libro muy, muy completo, que es La sabiduría de los grandes yoguis, que es un gran clásico ya en este tema de la búsqueda de hombres santos, mujeres santas y yoguis, que lo tiene ahora mismo editado la editorial ELA. Y luego también todas estas conversaciones que íbamos consiguiendo Almudena y yo viajando de una manera verdaderamente extenuante por toda la India se han agrupado en dos libros que tiene la editorial Kairos, que es Conversaciones con Yogis y Conversaciones con Lamas. Esos primeros años en Sadak fueron de una extraordinaria efervescencia, no te imaginas. Hacíamos conciertos de instrumental hindú, hacíamos proyecciones de documentales, había jornadas de yoga y medicina, yoga y neurociencia, venía gente de todo el mundo a impartir sus puntos de vista en Sadak, en el centro de yoga. Todos los días teníamos comidas y cenas con yoguis, con sabios hindúes que pasaban por Madrid, con místicos, con toda clase de personas. Fundamos un círculo de budismo, el círculo de budismo llamado Narada, que fue un gran abad en Sri Lanka y que Almudena le dio el nombre budista de Ananda, y a mí me dio el sobrenombre budista de Rajula. En fin, fueron 10 años realmente incansables y luego ha seguido la actividad de Sadak durante mucho tiempo. Te diré, porque ello tiene su interés, fue un hito en nuestro país, que durante años estuve dando clases como profesor especial de yoga en la Universidad Autónoma de Madrid, nombrado directamente por el rector, que entonces era Gratiniano Nieto, y Almudena dio años clase a la gente mayor en las aulas de la tercera edad que dependían del Ministerio de Cultura. Y otra de nuestras profesoras y familiar, Nieves, pues Nieves Corral, dio clases también, apoyada por mí, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Quiero decirte que desplegamos una actividad enorme. Yo di numerosas conferencias en colegios mayores, estuve dando clases varios días a los psicoanalistas de un destacado centro psicoanalista en Madrid, y sobre todo era el flujo de personas que iban, que venían relacionadas con estos temas. Entre ellos, debo destacarlo,
porque además es autor de la editorial Mandala, entre ellos un grandísimo amigo que fue mi primer alumno, curiosamente, que fue Miguel Fraile. Sí, bueno, que ha muerto. Pero con él viajamos varias veces también a la India. Y otro de mis primeros alumnos, que sigue en activo, tiene mérito porque lleva 40 y tantos años en el centro de yoga sin faltar, es César Vega, fraterno amigo, con el que también he viajado en numerosas ocasiones a la India. Así que, como ves, esos primeros años fueron de una actividad desbordante para acumular conocimientos, pero no para quedarnos en los conocimientos, sino para que esos conocimientos nos sirvieran de trampolín para llegar a la verdadera sabiduría. Me imagino que, bueno, puedo imaginarme ligeramente cómo debieron ser aquellos años en la década de los 70, ¿no? Volviendo un poco a los maestros, ¿no? El cazador de hombres santos, como se te conoce, ¿no? Yo sé que son muchos, ¿no? Pero ¿quiénes han dejado más huella en ti, querido Ramón? Pues te voy a decir algo, fíjate, Nino. No los maestros hindúes, los que realmente me han dejado mucho, me han llegado muy hondo, han sido los maestros budistas, pero del budismo original, de lo que llama la rama del budismo Theravada. He entrevistado muchos, sobre todo en Sri Lanka, y me han dejado un pozo muy hondo y, desde luego, enseñanzas altamente valiosas. Pues desde Nyanaponika Thera, que curiosamente era alemán, pero se nacionalizó cingalés, que tiene el mejor libro, no nos engañemos, el mejor que se ha escrito nunca de meditación, que se llama El corazón de la meditación budista, a Narada Thera, que fue quien me puso el sobrenombre de Rajula, y en su honor abrimos el círculo de estudios budistas al que me refería, llamado Narada, Pilladasi Thera, que tiene un libro, pero único, que se llama El antiguo sendero del Buda, y otros muchos maestros que fui conociendo, sobre todo en el ámbito del budismo original. Pero ten en cuenta que luego entrevisté infinidad de maestros en la India, desde Muktananda, con el que me estuve escribiendo durante años, hasta que finalmente dijo: yo ya no te contesto ninguna pregunta más si no vienes a verme. Entonces me fui a verle a su ashram, 80 kilómetros de Bombay, y le entrevisté largamente. Muktananda era un kundalini yogi que en esa época tenía una celebridad en todo el mundo verdaderamente extraordinaria, y él me entregó el mantra Om Namah Shivaya, que es invoco mi ser interior, y me acuerdo que le entrevisté a través de Almudena, que es bilingüe, y él dijo luego, al acabar la entrevista, es una anécdota, se dirigió a Almudena y le dijo: eres una buena mujer. Y luego dijo: bueno, y tu marido tampoco es mal hombre, o es un hombre, algo así. Entrevisté también a la que era la yogini más célebre de toda la India, Ananda Mayi, que estaba, se dice, en un estado tan elevado de conciencia que ningún yogui siquiera la podía comprender. Entrevisté a Ananda Devananda, a Subrotananda, a Chaitanyananda. Chaitanyananda es muy curioso porque era, me recordaba mucho a Gurdjieff, era como muy controvertido, y al parecer tuvo luego un desarreglo en los riñones, dijeron que le tenían claro que conectar para hacerle la diálisis, y él dijo que no, que él no se conectaba, y siendo muy joven, prematuramente joven, pues se dejó morir, pero él dijo que no cambiaba el curso de los acontecimientos. Es un poco lo que quiso hacer Ramana Maharshi. Cuando Ramana Maharshi le dijeron que tenía un cáncer y que le iban a curar, dijo: no, sigamos el curso de los acontecimientos. El cuerpo que siga su curso. Lo que pasa es que sus discípulos, que tanto le amaban, le trajeron toda clase de médicos de unas y otras ramas
y tendencias. He conocido tantos que te voy a decir, han engrandecido mi vida. He ido de alguna manera pues recorriendo todo el extenso, como sabes, suelo de la India, y tratando de buscar siempre lo mismo, claves, métodos, enseñanzas para poder humanizarme. Yo creo que lo mejor que un ser humano puede hacer es humanizarse, que estamos a medio camino entre el animal y el ser humano, que nos sacan mucha ventaja los animales, desde luego bondad, inocencia, ingenuidad, amor, compasión, y que nuestro gran logro sería convertirnos en realmente seres humanos, evolucionar. Estoy contigo también, ¿no? Referente a Muktananda, he leído que decía que para poner a prueba a un gurú deberían inspeccionarse por la policía los ashram de los gurús, ¿no? Sí, él decía lo primero eso, poner a prueba al gurú, no cerrar los ojos y creerte todo lo que dice el gurú e incluso caer como muchas personas caen en una obediencia ciega y abyecta al gurú. Han nacido libres y mueren esclavas estas personas. Verdaderamente qué lástima. Y luego él decía que sí, incluso inspeccionar los arras, que entrase la policía y que viera qué había allí, porque es que ha habido arras en los que incluso había un armamento, había toda clase de armas o drogas o lo que fuera. Entonces, todo eso debe ser muy transparente, ciertamente. Por otro lado, has recibido amenazas, recibiste amenazas por un libro que escribiste, Verdad y Mentira de los gurús, ¿no? Algunas amenazas de alguno de los grandes bueno, gurús, ¿no? Mira, querido Nino, toda mi historia en el yoga ha estado aderezada, y lo digo con sentido del humor, por mucha gente que me ha insultado, me han descalificado, han querido hacerme la vida imposible. Ya desde que comencé con la enseñanza del yoga había revistas eclesiásticas que se dirigían a mí como ese joven barbudo y despistado, desorientado. Cuando escribí Verdad y Mentira de los gurús recibí amenazas de muerte y luego he seguido recibiendo insultos, calumnias, descalificaciones, todo tipo de amenazas y de, sobre todo, ya te digo, calumnias e insultos. Pero esto sigue. Esto hasta hace unos meses he tenido que denunciar a la policía 2 veces ya que me estaban llegando. Y es que a ti te ha llegado. Te han llegado sí, a ti es cierto, también es cierto. Emails difamatorios. Te han llegado emails difamatorios. Entonces he tenido que denunciar ya 2 veces a la policía todas estas difamaciones, aunque ya estoy curtido, te digo sinceramente, ya soy como un muerto a los halagos y a los insultos, pero por lo menos para que quede ahí. Y he tenido noticias hace nada a través de mi íntimo amigo y procurador extraordinario Antonio García, de que el juez le ha mandado a la policía que investigue, que investiguen ya, que ya está bien todo ello. Así que la policía debe estar investigando. Yo no tengo ningún afán, como comprenderás, de venganza, pero sí estaría bien que dejen de estar molestando a la gente, porque no tienen ningún derecho. Son gente unas veces enfermas mentalmente, otras resentidas, otras envidiosas. Sí. En fin, tú sabes que la persona que se hace pública pues tiene siempre que pagar este diezmo, pero que nos ayuda mucho porque ayuda a desarrollar ecuanimidad, prestancia, un talante de serenidad y saber pues que es algo que viene dado en cierto modo con una celebridad que uno no ha buscado, porque yo, si algo no he buscado en absoluto, es la celebridad ni ser popular. Todo te va llegando un poco o porque está en tu destino, porque está simplemente en la ley del accidente o de la casualidad. Lo sé, lo que te conozco, lo sé. Además, me alegro que la policía ya tome
tomé parte en este asunto seriamente, por, ya no solamente por el que me toca, ¿no? Sino por la amistad que me une a ti, que me parece, no creo que sea, no creo que deban existir ese tipo de actuaciones por parte de algunas Son personas. las personas que hacen eso, pues son desde luego, primero muy cobardes, claro, eso fuera de toda Totalmente. duda, pero luego es que se envenenan a sí mismas, destilan su propio veneno, como dijo Gurdjieff, dijo, uno es su propio castigo, ¿qué otro castigo peor puede haber? ¿Qué se puede sacar de las calumnias, de las difamaciones, de querer herir a otras personas? Es que es algo increíble, es la ley del escorpión que se mata al final a sí mismo, se envenena a sí mismo. Cierto. Bueno, además, incluso ha habido, hablando de las amenazas, ¿no? Ha habido algunos maestros que no te quisieron recibir en India, por lo que Bueno, también he visto, no ¿no? me quiso recibir concretamente, además no sé si lo explico en la autobiografía espiritual, creo que sí, no me quiso recibir Rasnish, conocido posteriormente como Osho, Sí, se lo conozco. negó a recibirme cuando supo que lo que yo estaba escribiendo era un libro, verdad y mentira, los gurús, no me quiso recibir. Recuerdo, figúrate qué hermosa anécdota, que acudí a visitar a Rasnish en India, acudí a visitarlo en compañía de un fraterno amigo al que yo siempre visitaba en la India, que era Federico Sopeña, que pertenecía a la misión Bombay, era jesuita, había ido muy, muy jovencito a Bombay para estar en los suburbios y ayudar allí socialmente y en todos los aspectos. Era un gran ser, era practicante de Vipassana, tuve con él muchas conversaciones, yo llegué a quererle realmente mucho y él me acompañó a visitar a Osho, a Rasnish, y nos recibió el secretario, que era chileno, amablemente sí, nos enseñó todo el ashram, pero nos dijo que no me iba a recibir Rasnish. Y cuando dejamos ya el ashram, que era en Pune, una de las ciudades de Maharashtra, este estado de la India, cuando dejamos el ashram, me acuerdo que Federico Sopeña me dijo, esto es aquello de nadie puede mirar a Dios cara a cara. Con esa ironía me dijo, nadie puede mirar a Dios, a Rasnish, cara a cara. Algo tendría que ocultar, no lo sé. Bueno, sin ánimo de ahondar en la crítica, mejor me callo. Que decías al principio, hablabas de las noches oscuras del alma. ¿Has tenido muchas noches oscuras del alma? He tenido muchas, porque además la vida indudablemente pone muchos contratiempos, muchas dificultades. Mi labor no ha sido fácil porque niño, yo me he dedicado un 80% de mi vida a la difusión de estas enseñanzas. Yo recibí un regalo a los 15 años y he querido compartirlo indudablemente con los demás. Creo que era mi deber. Entonces, repito, el 80% de mi vida ha estado entregada a la difusión, porque incluso esos 300 libros que tú anunciabas que he publicado, pues están todos relacionados con la espiritualidad. Yo nunca he querido escribir de algo que no apoye la evolución del ser humano, de algo que no nos ofrezca enseñanzas, métodos, motivaciones para evolucionar. Incluso mis novelas, tengo 10 novelas publicadas, desde El Fakir, El Templo de Hielo, Las Siete Iniciaciones y otras, todas es para animar al ser humano a que se transforme, a que se conozca y a que se mejore como ser humano. Entonces, he dedicado mucho tiempo a esa difusión, indudablemente, y me ha quedado mucho menos tiempo para mi vida privada o para incluso la búsqueda de mí mismo, que ahora estoy potenciando enormemente. Si yo ahora, como tú sabes, he suspendido desde hace meses mis actos presenciales, excepto en el centro de yoga en Sadak, es para dedicarle muchísimo más tiempo a mi vida interior. A lo largo de la vida, una persona, cuando ya se llega a mi edad, con 78 años, ha habido ya muchas pérdidas. Y como dice mi buen amigo
el periodista místico, poeta Jesús Fonseca, pues llega un momento que tantas son las pérdidas que ya se hace insoportable. Y estas pérdidas te abocan muchas veces también a estas noches oscuras del alma, te replanteas todo, luego te estancas a veces en la larga marcha de la autorrealización, quieres surgirte, pero no tienes a veces la fuerza necesaria o se quiebra en determinados momentos la motivación. Todo eso sí nos hace vivir esas noches oscuras del alma que a la vez nos hacen comprender que hay que buscar otras vías, que la vía no es el intelecto como tal, que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría, que la vía está en buscar otro tipo de mente, la mente quieta, la mente sapiente, la mente que conecta con realidades que escapan totalmente a la mente ordinaria. Tú me preguntabas por mis maestros. Yo no puedo indudablemente dejar de citar en justicia al que ha sido mi más grande maestro y más útil para mí en los últimos 11 años, que ha sido mi amadísimo gato Emil, que ha sido mi hijo por un lado, porque ha sido mi hijo, yo que no tengo hijos de la carne, ha sido mi hijo, pero además es que ha sido mi gran maestro, es un maestro de taoísmo, de zen, de yoga. Me ha dado en estos 11 años absolutamente todo porque me ha hecho comprender que hay otras vías de comunicación más allá de las cerebrales y que están conectadas con el corazón, con el alma y que nos permiten estar inmersos en ese riquísimo universo que es el de las emociones. Acabo de terminar, lo puedo anunciar, un Por libro supuesto. Escrito sobre Emil que se llama Lo que aprendí de mi gato Emil, un ser de luz, que lo va a publicar en febrero o marzo la editorial Mandala y que lo he escrito con un enorme amor. Quiero decir con ello, Nino, que Consta. El maestro está si estamos perceptivos. Yo he encontrado mi mejor y más valioso y cariñoso maestro en Emil, en el atardecer además de mi vida, en el amanecer de mi vida. Encontré infinidad de maestros humanos, empezando por Madre María del Mar, pero luego en este atardecer de mi vida he encontrado afortunadamente a Emil, al que le debo muchísimo en la escala de mi evolución de conciencia. Pero un maestro es un libro, un maestro es un buen amigo como tú, Gracias. un maestro es la naturaleza, un maestro puede estar en la persona que nos está vendiendo en una tienda. Quitémonos, por favor, esa idea supersticiosa, mágica, de el maestro majestático con su túnica, ese maestro a veces que se permite ser déspota, esos maestros que han organizado toda una farsa, la farsa de los gurús, que no tienen nada que enseñarnos, y que sin embargo apoyados por un sofisticado equipo de marketing están recorriendo el mundo y vendiendo toda clase de promesas incumplidas. Como decía Buda, la enseñanza es el maestro, como decía también Esri Anishinaabe, el gurú es también un obstáculo que hay que salvar, ¿no? Cierto, yo adoro a Esri Anirvan, lamentablemente no lo conocí, pero me ha absorbido mucho de sus enseñanzas y decía lo que tú muy bien has dicho, es que en último lugar el maestro exterior es un obstáculo, igual que en último lugar hay que dejar al psicoterapeuta o al psicoanalista, también hay que dejar al maestro para dirigirse al maestro interior. Y el deber de un maestro es enseñarnos a hallar nuestro propio maestro interior. Malísimos y perversos maestros son aquellos que te hacen depender de ellos, aquellos que te hacen creer que ellos son tu lámpara y ellos son tu luz. No, entiende tu propia lámpara, sé luz para ti mismo. El verdadero maestro es un intermediario gnóstico, nos da enseñanzas,
y nos pone a nuestro alcance al gran maestro, que como tú muy bien decías, es el Dharma y es la enseñanza. Basta ya de este tipo de pseudo iluminados que van por la vida haciendo creer a las personas ingenuas que están mucho más altas que ellas, cuando en realidad el 90% están infinitamente más bajas que ellas. Efectivamente, además Digo también más el. bajas o altas, ya me entiendes, en la Sí, escala de la conciencia. por supuesto, como creo que también he leído que decía Muktananda, ¿no? Sacarte de tu jaula para meterte en la suya, ¿no? Sí, fíjate que entrevisté, también lo cuento en la autobiografía espiritual, a un gran especialista en técnicas orientales de autorrealización, un hombre increíble, hablaba 15 idiomas, algo inaudito, tiene muchos libros publicados en italiano. Voy a ver si convenzo a Fernando, el editor de Mandala, para que le publique algún libro porque merece la pena. Él se llamaba Pio Filpani Ronconi, era catedrático de Tantra en la Universidad de Nápoles y él tenía sangre india y sangre española. Era una mezcla de sangres muy curiosas, ¿no? Y Pio Filippani Ronconi, con el que en su piso en Roma estuve hablando en dos ocasiones muchísimas veces, acompañado de otro gran especialista, uno de los mejores escritores de budismo que había, que me acompañaba en ese momento, pues Pío me dijo: Ramiro, hay que ser muy cuidadoso con estos gurús, con estos engañadores, embaucadores, porque te hacen creer que ellos son la puerta de apertura y al final son la cárcel. Y sin darte cuenta, te meten en su cárcel y para eso efectivamente te quedas en tu propia cárcel. La persona que me acompañaba era Amadeo Soler Leris, que repito, tiene escritos los mejores libros que hay de budismo y que nos estuvo dando un seminario, un intensivo de meditación vipassana en el centro de yoga en Sadak, y que yo en dos ocasiones estuve viviendo unos días en su preciosa casa en Roma. Él ya ha muerto, él era intérprete de la FA. Toda una vida dedicada a la difusión y la pedagogía del yoga, y hablas del verdadero yoga y el falso yoga. Importante, sí, muy importante. ¿Por qué nos quieren hacer creer que lo que no es yoga es yoga? ¿Por qué? Porque da dividendos. Nada más, nos quieren hacer que lo que no es yoga y es pura calistenia, es yoga, entre comillas, acrobático, es gimnasia exótica, es yoga. No, por favor, eso no es yoga. El yoga tiene unos principios y unos fundamentos muy precisos y muy exactos. Y no nos quieran hacer creer que aquello que simplemente es una burda gimnasia es el verdadero trabajo consciente sobre el cuerpo, que es el Hatha Yoga. Ahí de nuevo tenemos que utilizar el discernimiento, tenemos que investigar, tenemos que someternos a un aprendizaje de todo tipo, pero es que la gente está solo abierta a las novedades y cada día por eso surge un tipo diferente de yoga que no es yoga. Tenemos tal necesidad de renovar nuestra capacidad de asombro, porque tal es nuestro aburrimiento y tal es nuestro vacío interior que nos cuelan una serie de técnicas de autorrealización que no son tales. Se ha falseado y adulterado el Zen, el yoga, el Tantra, la Vipassana, el budismo, la enseñanza de Jesús. Todo se falsea. El ser humano tiene esta capacidad para mercantilizarlo todo, corromperlo y por tanto prostituirlo. Yo le diría a los buscadores genuinos espirituales que abran bien los ojos, que utilicen el discernimiento y que comprendan que al final
ellos siempre son los artífices de su liberación espiritual. Decía Carballo, creo que es, ¿no? Creo que lo he oído, que es Carballo, que el occidental quiere obtener en un día lo que un monje zen o un yogui demoran años en conseguir. Sí, Rolf Carballo era un gran psicoanalista, un adelantado en lo que llamaríamos la ciencia psicosomática, y declaraba lo que tú ahora correctamente acabas de recordarnos. El occidental quiere que en un fin de semana te abran todos los chakras, te lean el aura, hagan que tu mente esclava sea una mente libre, consigas realizar correctamente todas las sofisticadas técnicas del Hatha Yoga, etc. Pero es lo de siempre. Hay los grandes vendedores de humo, los grandes depredadores espirituales, los mercaderes del espíritu y, lamentablemente, personas que se prestan a ello. Mira, esto ni ¿no? tú y yo, que somos unos enormes amantes de los animales, esto es como comprar animales en una tienda. Eso no se le ocurre a nadie, pero lo hace la gente. ¿Y qué hacemos si compramos animales en estas tiendas de animales? Si compramos desde un hámster, un perrito, un gato, da igual, ¿qué hacemos? Alimentar el tráfico de animales. Lo primero que hay que hacer es ser cauto y responsable y coherente y decir, si yo amo los animales, voy a rescatarlos de una protectora, pero nunca voy a apoyar a estas perversas tiendas que son las que venden animales y trafican con ellos. Además, con la cantidad de animales que hay que se pueden adoptar, ¿no? Ya sabemos, sí, están abandonados. Bueno, la entrevista no puede dejar de estar presente, si me lo permites, tu querida llamada Luisa, ¿no? ¿Con quién estuviste? Ahí llegamos. Desembocamos ahí, sin duda alguna, en Luisa, porque un poco, digamos, en el descenso de mi vida, por decirlo así, aparece ese hada que es también Luisa, otra gran buscadora espiritual. Cada uno busca por su lado y tenemos en común que los dos queremos hallar un gran sentido a la vida, además de nuestro enorme, inquebrantable cariño y además de haber sido papás de nuestro gran amado hijo Emil, que siempre estará presente, pues además de eso nos unen infinidad de cosas a Luisa y a mí. Siempre hay cosas que desunen, pero hay que ver sobre todo las cosas que unen en la amistad, en la pareja, en la relación con los otros seres humanos. Poner el énfasis en lo que a todos nos une. Nada une tanto como el querer hallar un significado, un sentido a esta vida. Y digo que Luisa aparece un poco en el descenso porque toda vida de un ser humano pues está sometida a un desarrollo, y hay un ascenso como el que va ascendiendo a la cumbre del Everest, y luego el ascenso se complementa por algo igualmente importante, que es el descenso. Y yo conocí a Luisa desde que ella era una niña. Ella no me conocía a mí, pero yo era el observador atento de Luisa cuando paseaba por la calle Goya, y yo desde mi piso escribiendo la veía. Llevaba años viéndola hasta que finalmente pues me aventuré a abordarla y charlar con ella. Además, lo puedo decir porque lo pones, está en el libro, ¿no? Lo que te dijo, autobiografía, incluso en tu viaje, en tu vida más íntima, en la anterior entrevista, ¿no? Que cuando la abordaste te dijo, ¿por qué haces esto a mi corazón? A mí, de serte sincero, cuando he leído esto, las veces que lo he leído, pues me emociona. Sí, es un hecho tan destacable y tan lírico y hermoso y significativo que lo incluyo en mi autobiografía espiritual y también en mis memorias ya más profanas, que son el viaje de mi vida,
sobre el que tú me hiciste un anterior y magistral, como siempre, así eres Bueno, tú, entrevista. gracias. Y era, pues oye, nos acercamos ahora de alguna manera a esas fechas, era que se iba a cumplir el cumpleaños del padre de Luisa, un hombre realmente cabal, recto, maravilloso, y Luisa se dirigía a comprar una tarta para celebrar su cumpleaños. Entonces yo la vi pasar, me había cruzado con ella infinidad de veces, no solo cuando ella era una niña, ya también cuando era una adulta, y entonces me coloqué a su lado y me puse descaradamente a mirarla, caminando a su lado, mirándola sin cesar, de una manera Conquistando. fija, intensa, ¿no? Entonces ella, pues volvió la faz, me miró y dijo eso, ¿por qué le haces esto a mi corazón? Qué Y bonito. entonces ya, ¿a dónde vas? Empezamos a charlar y aquel fue, no sé si para bien o para mal, de Luisa, porque yo soy un hombre pues muy difícil, la verdad, pues aquel fue un encuentro definitivo en nuestras vidas. Seguro, estoy seguro que si le preguntamos allá diría que para bien, porque como tú decías antes, todos tenemos buenos, malos momentos, buenas, malas cosas, o malas entre comillas, pero estoy seguro que para bien, ¿eh? La vida, Nino, con un buscador espiritual muy inquieto, como soy yo, no es nada fácil, porque el buscador espiritual de alguna manera siempre está queriendo eso, buscar, buscar, y entonces pues está mirando hacia adentro, es a veces muy perfeccionista, es exigente y autoexigente. Entonces, yo creo que Luis hay que darle una cátedra de ecuanimidad, de que ha soportado con ecuanimidad, pues un poco, entre comillas, los desvaríos de este personaje que soy yo, ¿no? Pero bueno, trato de hacerlo hasta donde cabe lo mejor posible No me y cabe trato duda. de ir mejorando mi relación con los seres humanos porque me he dado cuenta de que, como decía mi gran amigo Babaji Sivananda de Benares, lo mejor que podemos hacer es amar y ayudar a las personas que nos rodean y, en la medida de lo posible, expandir buenos sentimientos en todas las direcciones y hacia todas las criaturas. Aquello que se atribuye a Buda, aunque no sea muy ortodoxo, de que le preguntaron los discípulos, y al final de todo, ¿qué, señor? Y él dijo, mente clara, corazón tierno. Sí, además siempre haces alusión a estas palabras y me encanta, ¿no? Y estoy totalmente en esa línea, ¿no? En lo que dices tú, en lo que decía Si no Babaji tenemos, Sivananda. si no cooperamos Sí. con los que tenemos al lado, en realidad lo que yo llamo los coincidentes vitales, ya que hemos tenido la gran fortuna de coincidir con ellos, pues vamos a tratar de consolidar esos lazos genuinos con las personas que vamos conociendo. Tú fíjate, hay un símil tibetano, del lamaísmo tibetano, que dice que más difícil que cuando una tortuga saca la cabeza en 1 millón de años, habiendo una argolla en los vastos océanos, más difícil que sacar la cabeza y meterla en la argolla, es encontrar seres que en nuestra vida tengan un significado emocional profundo. Y aún así tú lo sabes bien, los hay. Y tú los tienes cerca, ¿no? Y yo también, además, afortunadamente. Vamos a ir terminando ya para no hacerlo excesivamente largo. En el otoño de tu vida, como dices, ¿no? Proyectos, ideales. Bueno, el mayor ideal que me gustaría cultivar al máximo es búsqueda interior, mejoramiento humano, seguir esa senda maravillosa que me abrió mi amado gato Emil, que me enseñó a bajar del cerebro al corazón, de brillar con la mente a brillar con el sentimiento, desligarme de muchas cosas. Me voy a desligar incluso del centro de yoga Sadhak, que sin duda, pues en unos meses, te puedo anticipar esta noticia, concluiré
con esa docencia día a día de lo que es el yoga, luego pues me dedicaré a hacer, digamos, clases magistrales, reuniones más intimistas, quiero trabajar con mis alumnos de una manera más intensa y, bueno, escribir mucho menos también. En fin, abierto un poco a lo que la vida te va haciendo de ti, porque el ego cree que hacemos algo, esa es una idea ilusoria y al final es la vida la que nos va dirigiendo en uno en otro sentido. Lo importante es que Nino, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, mantengamos, vuelvo a repetirlo, lo que decía Buda, mente clara, corazón tierno. Da igual, si tenemos la mente clara y tenemos el corazón tierno, donde quiera que nos encontremos, estaremos en casa, estaremos en el hogar verdadero. Bien, no sabía que tenías intención de dejar impartir clases en Shadak. Seguramente por todos los alumnos que tienes allí y toda la gente que te quiere y que visita Shadak se quedarán muy tristes, pero si es para bien, que estoy no, seguro que lo va a ser. Yo amo profundamente a mis alumnos. Mis alumnos son mis amigos espirituales. Yo espero seguir en contacto con ellos, no a diario, pero sí poder darles clases magistrales de vez en cuando y trabajar muy a fondo con ellos. En cuanto al Hatha Yoga o yoga físico, pues yo les recomendaré dos centros de Hatha Yoga fabulosos, de toda mi confianza, que están en Madrid, y que uno es el centro de yoga Bodhigaya y el otro es el centro de yoga Argüelles, personas, profesoras maravillosas que tienen absolutamente toda mi confianza. Y yo me dedicaré más a lo que es la exploración de la consciencia, a compartirla con esos amigos espirituales que son mis alumnos, pero llevo 51 años, Nino, pues recorriendo la calle Jogolla, la calle Ayala, durante muchos años era incluso sábados por la mañana y por la tarde, y llega un momento que hay que prescindir con valentía, por doloroso y desgarrador que sea, de la que yo considero, y lo digo en mis autobiografías, una cadena agridulce, porque hay que reconocer que Sadhguru me ha dado todo, pero también me ha sustraído muchísimas cosas, que yo no he tenido vida. Me he dedicado completamente a la pedagogía del yoga, en ese celo también de querer velar por el auténtico yoga, pero llega un momento que la vida, por edad, te exige también que te dediques más a ti mismo, que hay que prepararse, que es también muy importante, para desencarnar, para irse. Eso es una asignatura pendiente que todos tenemos, que es esencial, porque todos nos dejamos engañar por el que es el mayor de los milagros, que es creer que los demás se mueren y que a nosotros nunca no, nos nunca toca. No, no queda tiempo. En cualquier momento, pues podemos desencarnar. Yo me alegro porque me considero amigo tuyo, me alegro de esta decisión, por lo que dices, va a ser para muy bien. Y ya para terminar, no quiero que se exceda más la entrevista de una hora. Sobre todo, te soy sincero, para que podamos colgarla en Instagram, que no permite entrevistas de más de una hora. ¿Qué sientes, qué has sentido al escribir tu autobiografía espiritual y qué sientes al hablar de ello? Pues En mira, pocas palabras. Te diré por qué la he escrito fundamentalmente, porque es una manera de conectar con mis lectores que están en la búsqueda espiritual, de identificarme con ellos y que ellos se identifiquen conmigo, y es una manera de tender puentes entre mis lectores, mis alumnos y yo, y sentirnos todos uno. Aun en esa diversidad, todos en realidad somos uno y formamos una unidad, y eso es yoga. He tratado de ir hacia ellos, pero también para abrirles la puerta de mi alma y que ellos vengan hacia mí. Se va a reeditar, como te digo, la autobiografía en unos meses y ampliaré, obviamente, la enriqueceré
con últimas experiencias, incluyendo la experiencia muy dolorosa de la partida de Mil, e incluyendo también, pues seguramente eso, cómo voy a cambiar mi actividad pedagógica, aunque no cese, y tratando sobre todo de reflejar lo que es mi vida interior para comunicársela a otras personas que están en mi misma situación, porque todos somos peregrinos por la Vía Láctea buscándole un sentido al sinsentido aparente de la vida, digamos, una luz al absurdo, repito, aparente de esta existencia. Magnífico, esperamos entonces ya con ganas la entrevista que te haremos sobre tu querido gato Emil, tu querido hijo Emil. Ramiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y hasta la próxima, que sea pronto. Gracias siempre a ti, eres un fantástico entrevistador, te lo digo. Pero gracias a mí, no creo yo eso. Pero... fantástico, así que sigue haciendo entrevistas, sigue con tu programa y sigue, no digo perfeccionándote porque ya lo haces muy bien, pero no creo con esa gran motivación de llevar lo mejor a los demás. Eso sí es verdad, la motivación sí la tengo. Otra cuestión es que, pero bueno, que te agradezco de corazón muchísimo tus palabras, de verdad. Hasta pronto, Ramiro. Hasta pronto. Un abrazo para Luisa, por favor. Hasta pronto.